Cuando sucede esta situación de cuarentena en donde todos comparten el mismo ambiente, niños, niñas y adolescentes que van cambiando sus hábitos de sueño y de actividad física, empiezan a consumir muchos más alimentos industriales de paquete, lo que se compra en el súper, digamos, y viene envasado, casi sin mucho más que ir desde el dormitorio al sillón, a los jueguitos y alguna tarea del cole. El impacto que tuvo, que tuvieron también los adultos sanos, ¿no es cierto? Que también bajaron su actividad física y al tener que estar preparando alimentos, tanto en el almuerzo, en la cena y para todos los componentes, todos los que componen la familia, también se vieron afectados, sin duda, en cambiar sus hábitos alimenticios. Muchos adultos sanos en edad de trabajo, en edad productiva, comían en sus sitios de trabajo, en sus sitios laborales, y también no participaban de esto, de este, digamos, momento de familia que de golpe se volvió 24 horas, 7 por 24, como decía la población en general. Pero yo quisiera dar un mensaje más alentador, más optimista. Me gustaría que pudiéramos quedarnos con algunas ideas para llevar a la práctica de cómo mejorar, ¿sí?, los hábitos alimentarios en el hogar en este tiempo en donde en realidad nosotros no sabemos cuándo va a finalizar esta cuarentena y si va a volver otra vez una fase un poco más estricta, posiblemente. Recuperar un poco los horarios habituales, ¿no?, del dormir y del despertar. Lo conveniente sería acostarse el mismo día que uno se despierta. Por ejemplo, si hoy me desperté, que es el día miércoles, debería acostarme antes de las 12 de la noche, porque si me acuesto a las 12 o después, me estoy acostando al día siguiente. Esto de recuperar horarios de las comidas, como el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, pero consumir poco volumen en cada comida, porque no va a haber un gasto de actividad tan significativo. O sea, el ritual de las cuatro comidas y el orden que damos a nuestro organismo para su beneficio es adecuado, pero tenemos que pensar que ahora estas cuatro comidas deberían tener mucho menos volumen, menos cantidad por porción, menos cantidad cada vez. Una buena alimentación va acompañada de la actividad física. Ahora con la apertura de los gimnasios ya no hay excusas, aunque hay quienes siguen optando por las clases virtuales de entrenamiento. ¿Cuáles son los beneficios? La actividad física tiene un montón de beneficios, muchos. Desde ya reducir la presión arterial alta, reducción de peso, nivelar los niveles de cortisol, que al estar encerrado o no hacer actividad física aumenta el estrés, la angustia. Entonces al activar nuestro cuerpo se liberan muchas sustancias químicas que nos relajemos, que eso se libere y no sea tan malo para nuestro cuerpo. También hay que diferenciar lo que es actividad física y el ejercicio. Si bien la actividad física abarca el ejercicio, en la actividad física movimientos corporales de propio de algún juego, de las tareas domésticas, del propio trabajo, ¿ves? También algo que te lleve al gasto energético. Por ahí, a diferencia del ejercicio físico, el ejercicio físico sí es, está planificado, es estructurado, es repetitivo y tiene un objetivo o varios